JB. 45 meses de edad, es una hija de tirano de Arroyo Hondo en Pitonisa, y su abuelo materno es el Eclipse de Providencia. Cuenta con un registro certificado de Asocaba. Su criador y propietario, Criadero Palo Negro JB, pasen de Cebrera, San Juan y Caldas, Antioquia, y monta John Jairo Tomón Mesa, número 3, tirana de Palo Negro JB. Aguardiente antioqueño. Fue de la Troza y el Galope Colombia. Señoras y señores, dando cumplimiento al reglamento de la federación, el ejemplar que obtenga el título de campeona joven pasa a prueba de sangrado. No hay comparaciones. Esta potranca tiene elasticidad en la trocha, tiene energía en la trocha y tiene calibración en la trocha. Buena postura trochando, buen ritmo. Ahora galópela, por favor, si es tan amable. Y yo quiero que recuerden ese último recorrido en conjunto. La potranca hizo lo que ustedes observan. Siendo buena galopera, ella fue perdiendo estabilidad y suavidad. Se fue acompañando con la cabeza y fue perdiendo suavidad en el descenso del galope. Lo observamos los tres jueces, sobre todo en ese recorrido último donde las potrancas salen. Ya la potranca fue perdiendo estabilidad galopando, fue perdiendo comodidad y eso se tradujo en la comodidad a nivel de su cabeza. Por eso es la cinta de primer lugar. Y la potranca número 3 fue la potranca en la que encontramos mayor estabilidad, mayor suavidad, una potranca elástica, clara trochando, y galópela por favor, si es tan amable. Y miren que galopando esta potranca aventaja la anterior en la suavidad, en la reunión y en el descenso a la hora de galopar. Por eso para ella, con mucho gusto, el título de campeona joven en la trocha y el galope.
Señores y señores, la clasificación de la competencia ha quedado de la siguiente manera. Recordándoles que el ejemplar que por reglamento obtuviera el título de campeona joven pasa a la prueba de sangrado antidoping. Campeona joven en la modalidad de la trocha y el galope. En el marco de la Expo Internacional Equina Feria de las Flores Aldecilla 2024, Tirana de Palo Negro JB, la hija de Tirano de Arroyo Hondo en Pitonisa, propiedad del criadero Palo Negro JB, bajo la conducción de John Jairo Tomón. Noche buena, noche de luna, de buena vista. Cinta amarilla del tercer puesto, embajadora del gato. La cinta roja del segundo puesto, corazón de JJ. La cinta azul del primer puesto, fanática de la Nubia. Señoras y señores, y con ustedes, la campeona joven en la modalidad de la trocha y el galope colombiano, el ejemplar identificado con el número 3, Tirana de Palo Negro JB, la hija de Tirano de Arroyo Hondo en Pitonisa, propiedad del criadero Palo Negro JB, bajo la conducción de John Jairo Tomón Mesa.